siempre hay algo nuevo, siempre están trabajando. Donovan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Trabajando siempre en ese trajinar de la cultura y el arte, que a veces parecería que es un hobby para muchos, y sin embargo no lo es. Sí, claro. No, la verdad es que es un trabajo arduo, uh-huh, ¿no? De muchos artistas, mucha gente que se dedica al arte y la cultura, como uh-huh, tú lo dices. La verdad, hace ratito platicábamos del triunfo de uno de mis compañeros. Sí. A mí me da mucho gusto que compañías como Ángeles Extremos, uh-huh, Utopía Urbana, todos estos grupos que surgen en el Estado de México y que son compañeros y que surgieron a la par, me da sí, alegría saber que obtuvo un premio dentro de una muestra de teatro y pues adelante, ¿no? Claro. Es una actividad, es un quehacer diario el estar haciendo arte y cultura, ¿no? Y fíjate ahorita que lo estás comentando y qué bueno que lo comentas tú y no yo, sí, porque parecería a veces que entre los mismos grupos existe esa competencia desleal o esa rivalidad de grupo, ¿no? De compañías. No, qué bueno. Michael, un saludo y un abrazo por ese premio. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y bueno, pues, como hablábamos de este quehacer cultural, artístico, este mes que viene, ya en unos días, empezamos el mes de octubre. Así es. Empieza el Encuentro Nacional de las Artes Escénicas y Alternativas en su 10ª edición. Muy contentos porque estamos reuniendo a 10 artistas. Son 10 años, son 10 artistas. Uh-huh. Son 10 espacios culturales que están uniendo fuerzas. Comandado por la compañía artística multidisciplinaria Jade Evolucionar 13, y se estarán presentando durante todo el mes de octubre estas propuestas desde teatro, música, artes plásticas, visuales, literatura, cine. Se estarán presentando en este encuentro de artes escénicas en AEA, se llama. Así es, tremendo, tremendo. 10 años ya, qué rápido se van, qué rápido se sucede uno al otro. Parecería que pues que va ayer, ¿no? Este primer intento. Y me imagino que, sin embargo, la sensación y la emoción es la primera. Definitivo. ¿No? Los nervios de que llegan o no llegan, las sedes, todo esto, platícame. Cada año es diferente. Aparte, ya sabes que así como nos cortan el presupuesto cada año. Claro, claro, en este país no existe eso. ¿Cómo crees? Cada año nos enfrentamos a nuevos retos, nuevas cosas, y eso lo hace interesante, ¿no? Pero una de las particularidades que tiene este encuentro es que abre puertas a artistas nuevos, nobles, que no es tan fácil llegar a un espacio y decir, préstamelo, ¿no? Voy a presentar mi trabajo. Entonces, lo que pretende el encuentro, o lo que ha pretendido durante estos 10 años, es abrir espacio a estos grupos y que presenten su proyecto, ¿no? Hablando de nuevos grupos y estas nuevas tendencias, que qué bueno, vuelvo a repetir, qué bueno que tienes bien fijo esa idea de que hay que compartir, hay que prestar, hay que invitar, uh-huh, a nuevas generaciones de teatro. No agarrarse y decir, no, yo soy el único y soy el bueno. No paso los contactos, sí, ¿no? Claro, creo que es muy importante. Fíjate que ayer hablaba con mis actores de esas, estas juntas donde evalúas el trabajo que, uh-huh, he tenido haciendo, ¿no? Por algunos meses o un mes, no sé. Y yo les decía que un punto muy importante es que si nosotros como teatristas vamos y promulgamos o tratamos de cambiarle el chip a la gente sobre esta parte de honestidad, equidad, todos los temas, ¿no?, que puedan ser en pro de la humanidad o de la ciudadanía, nosotros no podemos tener un doble discurso. Claro. Es decir, no podemos mostrarle esto al público y de repente por acá atrás decir, ay no, yo soy envidioso, yo me reservo esto, no quiero que mis compañeros se enteren, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que este discurso sea uno y que podamos compartir los artistas. Si damos, traemos esta cuestión de cambiarles el chip a la gente, de poderles demostrar un mundo diferente, que a través de las artes se pueden sensibilizar, nosotros también tenemos que traer, sí, esa bandera, no puede ser lo contrario, ¿no? Entonces el encuentro pues también pretende abrirles espacios, no nada más a la gente nueva, sino también a artistas experimentados, y tenemos una cartelera muy nutrida, una cartelera que, como ya te mencionaba, abarca todas las disciplinas artísticas. Sí. Y pues ya estamos a punto de iniciar. Va a ser del primero
al 31 de octubre estaremos presentando diferentes propuestas. Ya son dos días empezando, los 48 horas menos. Sí. ¿Qué grupos tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que muestras? ¿Qué es lo que enseñas? Bueno, mira, el 1 de octubre vamos a hacer la inauguración de este encuentro de artes escénicas. ¿Qué sería él? 1 de octubre. El 1 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, que está en la Glorieta Insurgentes, local 11 y 12. Ahí vamos a tener la inauguración de una exposición fotográfica de un fotógrafo llamado Ezequiel Carvallar. Un chico, la verdad es que está causando mucha sensación con sus fotografías. Claro, sí, ¿no? Algo de su trabajo. En el ámbito pues, prácticamente visual. Y, y bueno, vamos a darle la oportunidad para tener una exposición en la galería del Centro Cultural Javier Villaurrutia. Con él vamos a inaugurar este encuentro. Va a mostrar alrededor de 20 a 30 fotografías que se llama la exposición Escenarios. O sea, retrató a varios grupos, el detrás tras bambalines y en el escenario. Entonces va a ser bien interesante ver estas imágenes que captan los instantes tanto detrás como al frente. Sí, sí, edición, porque a veces el artista la pose. Ahí es el momento, ¿no? Eso es muy bueno. Y fíjate que como estamos hablando de los artistas noveles, los artistas nuevos, también varios chicos que están participando en talleres de Dejar de Evolucionarte, tanto de teatro, de expresión corporal, van a presentar trabajos dentro del encuentro de artes escénicas. Eso es bien interesante porque vamos a ver cómo se enfrentan al público, qué va a opinar el público, y yo creo que también quien se anime a asistir a este tipo de propuestas podrá participar dándole un punto de vista, porque para ellos es un crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a seguir invitándolos a que vengan a este encuentro de artes escénicas, que estará muy bueno. Otro de los grupos que vamos a tener son Sonidos de mi Tierra, que es una propuesta de música con danza, y esta propuesta se va a estar presentando el día 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, que ya mencioné hace ratito la dirección, y son historias musicales que retratan la historia de México, ¿no? La verdad me llama mucho la atención porque son chicos que traen el típico traje de mariachi, ¿no? Pero quiero ver cómo integraron esta parte de la danza y también como que traen un estilo mariachi más moderno. Entonces vamos a ver qué toques le dan estos chicos jóvenes a la música vernácula, ¿no? Pues perfecto, porque eso es lo que a veces nos hace falta, ¿no? Renovar, innovar, descubrir y reconocer nuevas formas de atraer al público. Claro, definitivo. Y otros espacios que también vamos a tener es el Centro Cultural José Martín, la Casa de Cultura Bonita, que estamos aquí ahorita, también la Universidad Obrera de México, el Foro Abierto de la Casa del Lago, la Casa Tamaulipas, la Sala de Teatro Así que Pasen 5 Años, también vamos a estar en el... Se me va. Foro en Faro Oriente. Yo, amigo, sí que vamos a estar allá en la caravana, por decirlo mejor. Claro que sí, y el Centro Cultural de la Diversidad. Son estos espacios que estamos uniendo fuerzas para poder, poder llevar a cabo este evento con muchísimos artistas, de música, vaya, diversa, desde el pop, la ranchera, la balada. Es un chico muy dinámico y que va a presentar aquí un espectáculo de poesía y música en voz alta. Entonces va a estar bien interesante, va a estar el día 3 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural José Martí, Doctor Mora, número 1, Colonia Centro. Así es, está saliendo del metro de Valderas. Hidalgo. Bueno, ya lo capté también. Hidalgo, perdón. Sí, son muchos espacios, sí, entonces estamos de veras en todas partes. Sí, entonces vamos a tener todos estos espacios. Si quieren consultar la cartelera, tenemos nuestra fans page, ¿no? En Facebook, que es CAM Jade Evolucionarte AC. CAM Jade Evolucionarte AC. Ahí pueden encontrar toda la cartelera,
pueden pedirnos las imágenes, la cartelera, todo lo que ustedes quieran. También a través del correo adelusionarte@gmail.com. Y una de las cosas bien interesantes es que al final, la clausura, el 31 de octubre, en el Centro Cultural José Martí, vamos a exhibir pequeños pedazos de algunos de los artistas que estuvieron presentando, y también habrá premios especiales que estaremos otorgando a la gente que estuvo participando, la gente que también se anima mucho con algunos de los espectáculos, les entregamos premios especiales. Y otro punto importante del encuentro que me gustaría mencionar es que todos estos proyectos que se van a presentar son de carácter independiente. Claro. Muchos piensan que son patrocinados por la iniciativa privada o pública. No, todos han sido con el dinero de los artistas, y yo creo que esto es una labor titánica y que hay que darle el reconocimiento que merece. Yo quería preguntarte, aparte, ¿tú lo dijiste? Este sueñito, que a veces la gente se va con la finta y dice, nos está apoyando el sellito ese. Sí. ¿Y con las cosas claras, no? Que no es así. No, fíjate que cuando hay unos logos, por ejemplo, el del Faro, el José Martí, el Centro Cultural, Javier Villarruta, como son espacios de la Ciudad de México, piden que obviamente se ponga ahí el logo de la ciudad. Así es. Pero no es que nos den dinero. Así es, ¿no? Bueno fuera, para este tipo de forma se enriquece más, se amplía más y existe más la convocatoria, a mejores grupos y a más grupos, ¿no? Claro, y yo creo que es muy triste porque este año no hubo convocatoria para apoyo a festivales artísticos que emitía Conaculta, lo cortaron totalmente y, por supuesto, perjudicó a muchísimos artistas, ¿no? Y sí debería de haber más iniciativas que apoyaran este tipo de encuentros, ¿no? Porque al fin y al cabo, también uno de los objetivos del encuentro es poder acercar a la ciudadanía al arte como un derecho cultural que deben de tener todos, ¿no? Claro. Al esparcimiento, al ocio, y creo que estos eventos permiten a la gente acercarse. Perfecto. Una vez que ya aclaramos ese sellito, o sea, alguna vez alguien quiere preguntarse, nunca falta el Y quiero contarte una anécdota. A ver, en la segunda edición del encuentro, nos regalaron Pascual Bon, nos regaló los carteles. Entonces ahí venían carteles, ese tiempo nos apoyó con el espacio, el ISTE Cultura en el Teatro Ciudadela, y el José Martí también, y también teníamos que poner el de la ciudad. Entonces ya, ¿no? Llevábamos los carteles y todo, y nos dice las personas en un espacio. Dice, ¿por qué no los colocan en tal lado, no? Supongamos el metro. O los espectaculares, le digo, ¿no? Pero es que es un encuentro totalmente de carácter independiente, y aparte, un encuentro que no tiene muchos recursos. Dice, ¿cómo no? Si aquí están los sellos. Sí. ¿No? Entonces, sí se van con la pinta de que sí, nos dan dinero. Así es. Y donde hay dinero siempre existe la apertura de que a la bolsa. Ah, exacto. Uy, no, y eso nos lo dijeron también. Ya lo sabes, entonces. Y los grupos que nos están escuchando igual, así que nos vayan con la pinta, asistan, participan. ¿Qué nos va a ver, Alex? Sí, mira, vamos a tener por aquí, déjame buscar un dato importante. Son tremendos grupos, tremendos espacios, y sobre todo la independencia, como bien dices tú, artes escénicas y alternativas. Exacto. Lo cual suena mucho atractivo. Claro. Siempre lo ha sonado. Hoy no tiene que ser esta la excepción, vamos a encontrar muchas cosas. Fíjate que nosotros cada Evolucionarte somos los organizadores, pero también vamos a participar con dos obras de teatro dentro del encuentro. Eso. Una será a partir de este domingo, todos los domingos a las 6 de la tarde, en el espacio La Sala de Teatro, Así que Pasen 5 años. Se estará presentando una obra que se llama Hoja Seca. Aquí no salen muy bien los logos porque luego se distorsionan un poquito, pero ese espacio es totalmente nuevo, es un espacio que está ubicado en Cacahuamilpa número 24, Colonia Hipódromo Condesa, que déjame decirte que el espacio es una sala totalmente clandestina, y ya hay pirañas del gobierno que quieren quitarla. Entonces imagínate, ¿no? Te lo quieren quitar. Hay que asistir. Sí. Hay que asistir. Vaya, la entrada es totalmente libre a las 18 horas, todos los domingos, en la sala de teatro, Así que Pasen 5 años.
Cacahuamiento al 924, Colonia Hipódromo Condesa, es totalmente gratuito. Y la otra propuesta que vamos a tener es en el Centro Cultural de la Diversidad, el día 17 de octubre a la 1:30 de la tarde, estaremos presentando ¿Sabes? Voy a tener un hijo, de Tomás Urtusástegui. Una obra que definitivamente nos ha traído muchas, muchas cosas buenas. La vamos a presentar ese día a la 1:30. La verdad es que es muy accesible. Realmente los accesos a estos espectáculos o es de entrada libre o cooperación voluntaria. Entonces, digo, no hay excusa, puede ir la gente. Si no le gustó, pues no donan, pero sí donen, por favor. Si ustedes cooperación, por favor. Estarán otros grupos también. Déjame decirte que a mí me da mucho gusto porque otro de los grupos que se van a presentar es La Travesía Teatro. ¿No? Un grupazo que también empezó como nosotros, sí. De Mesa, va a estar presentándose en la Casa de Cultura de Tamaulipas. Igual comercial en la parte, sí, porque los igual comercial en la parte. Gustavo y Huertas, pues un saludote. Están haciendo mucho trabajo, están tomándose muy en serio su papel de actores, de guionistas. Y bueno, tremendo. Un talentazo los dos muchachos, ¿no? Y la gente que trae, que es muy joven, la están jalando, la están estalentando al ruedo y con muy buenos resultados. Saludos. Muy bien. Se va a presentar en la Casa de Cultura Tamaulipas el día viernes 9 de octubre a las 8 de la noche con Las Criadas, que es su más reciente propuesta, ¿no? Ahí está arriba y bueno. Buenísima la obra. Aquí me tocó, a regalo, ¿viste? Sí, me tocó estar ahí en su debut. Ajá. Y los nervios reales fueron muchos. Entonces ahora ya más asentaditos, ya con más fuerza. Me imagino que está mucho. Perfecto, pues ya ahí va a estar. Ellos, la entrada es totalmente libre. Entonces yo creo que es bien importante que la gente vaya. Viernes 9 de octubre, Casa de Cultura Tamaulipas, ubicado en Ernesto Ullivet, número 73, Colonia Centro, saliendo del Metro Valderas a una cuadra. Ahora sí, es Metro Valderas. La entrada es totalmente libre, pueden asistir. Yo creo que es una propuesta que va a valer muchísimo la pena, porque pues, como ya lo dije, son grupos totalmente independientes. Un espacio que también nos ha apoyado muchísimo es el foro abierto de la Casa del Lago. Es muy clásico. Clásico, que está en la primera sección del Bosque Chapultepec. Estarán presentándose el 4 de octubre, también este domingo, dos propuestas, una a las 12 del día, que es la de la compañía sin nombre, se llama El Lobo Sanguijuela, que roba niños de la escuela. Hablas del bullying, entonces creo que es muy bueno que vaya. Muy actual. Y a la 1 de la tarde se estará presentando el Instituto de Artes Blake, que presenta Entender la Vida y un Cigarro. La acabo de ir a ver ahora. Son textos de la maestra Luisa Josefina Hernández, una gran dramaturga. Va a presentarse a las 3 de la tarde también en este foro, en el foro abierto de la Casa del Lago. Y yo creo que va a ser bien interesante ver cómo, de todas las historias que escribió, estos chicos escogieron 3. Y van a presentarla. La verdad es que unieron las 3 historias y me parece increíble. Entonces, no se la vayan a perder porque está muy, muy, muy interesante. Es un ejercicio tanto actoral como un reto, ¿no? Para presentarse tres figuras diferentes y a ver cómo nos va. Perfecto. Entonces, uno de los espacios también que ya mencioné, el José Martí, va a albergar a la mayoría de los espacios, a la mayoría, perdón, de los artistas que se estén presentando. Otro grupo que quiero mencionar es se va a presentar el 4 de octubre también, a las 4 de la tarde, la compañía de teatro Bacat, con la obra de títeres El Flojo. Entonces, es una creación colectiva. Otra de las chicas que también ha estado mucho con este Gustavo, el de La Travesía, es Norma Paz. Entonces ella se va a estar presentando ahí con esta propuesta, así que vayan, por favor, es muy, muy importante. Un grupo que también es totalmente nuevo y que va a presentarse aquí con una propuesta de artes alternativas performance, se llama Libertarios Libertinos. Se está presentando el 10 de octubre en el José Martí a las 19 horas. Es un performance que va a partir de una cena elegante. Cuando hablamos de performance es como algo va a suceder. Sí. Y bien interesante porque ya vi el video, el público se convierte en un ente activo dentro de la propuesta. Pues entonces, sí, bueno, porque fíjate que eso es lo que uno anda buscando. Siempre ando buscando esas cosas raras, esas huellas que de pronto encuentras y las empiezas a ver. Y te deslumbra completamente. Ojalá que esta obra tenga ese encanto
de subir nuestra emoción, ¿no? Claro, decían por ahí, el niño nunca deja de ser niño mientras no se asombre. Claro. De esa situación. Perfecto, y mira, estos dos eventos que voy a mencionar también para el Centro Cultural José Martí, uno se va a presentar el 13 de octubre a las 19:30 horas. Es el presidente de la Asociación de Periodistas Teatrales, va a presentar su libro La Crítica Teatral en México. Yo creo que es interesante cómo él recopiló todos los críticos de teatro que han existido en la Ciudad de México, va a presentar su libro, entonces va a ser interesante escuchar, ver, saber qué es lo que habla sobre los críticos de teatro y cómo ellos han formado parte de la historia del teatro en México, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Y el 17 de octubre a las 4 de la tarde se estará presentando El Diario de un Loco, sabemos que es un clásico en el teatro, Nicolás Mogol, con la compañía Teatro a Trastiempo, que es una obra con la dirección escénica de Antonio González Caballero, que el maestro ya falleció, pero el tener la dicha de que lo hayan dirigido, ¡wow! Para mí es impresionante. Entonces, va a ser interpretado por el maestro José Emilio de Córdoba. Se estará presentando el 17 de octubre a las 4 de la tarde. Pues ahí está, tenemos puestos también. Pues ahí está la variedad de cartelera. Ya estuve mencionando los artistas que se estarán presentando. Sí. Son 10 artistas que se estarán presentando conmemorando los 10 años de este encuentro nacional. Vayan, por favor. Es un esfuerzo de la compañía artística multidisciplinaria de Evolucionarte, los 10 espacios y por supuesto el apoyo de los 10 artistas que están participando en este encuentro. Bien, todo coincide con el 10. No quiero empezar cuando llegues a las 5:50. Oh, ojalá, todavía viva. No, es un año, el 2015 fue un año muy importante para nosotros porque cumplimos 10 años con el encuentro. Bueno. 10 años del taller de teatro, ¿no? Y 10 años también de llevar proyectos culturales al Centro Cultural José Martí, donde va a ser nuestra sede principal de este, claro, de este encuentro. Pues amigos, pues hay un menú tremendo completo. Ya me dice, que podamos asistir, que lo chequemos en el Face. Ajá, claro. Y nosotros por nuestra parte, como Casa Cultural, vamos a estar también reuniendo y llevando en nuestros diferentes foros, en letras, llevándolo directamente con los amigos que estamos presentándonos en la radio, en la televisión, donde sea, porque sí es muy importante esta labor. Donovan, nos da mucho gusto. No, ¿qué más quieres hablar de este asunto? Ah, pues mira, me gustaría mencionar que el próximo año, digo, esto ahorita viendo todo lo que ha pasado con el arte y la cultura en los últimos meses, estas sorpresas con que va a haber una Secretaría de Cultura a nivel federal. Él tocó el punto, Siempre hablas de política cultural, pues eso, oigamos, entonces, ¿qué criticamos, qué analizamos? Si todos estamos bien contentos y felices, nada pasa, entonces, ¿de qué nos quejamos? Exacto, muy bien. Yo creo que es momento muy importante, y eso nació también con el objetivo del encuentro, que los artistas se unan para ver qué va a pasar con esta Secretaría. Si realmente va a apoyar o va a seguir siendo lo mismo, o nada más es para deslumbrar por algún momento, para que solo algunos intelectuales o artistas del país acepten el proyecto y sean obviamente beneficiados. Si va a haber una secretaría, eso quiere decir que tiene que haber más apoyo, ¿no? El problema sería entonces aquí qué va a pasar con el CONCA, porque ya está como institucional, entonces de pronto quitarle y ponerle otro nombre. Es como cambiar la seguridad nacional, como sí te han hecho, y crear una gendarmería que realmente no sirve para bonita cosa, y sin embargo, ahí está. Exacto. Entonces, realmente es un túnel negro que abrió nuestro presidente, y realmente no sabemos dónde va a parar todas las ideas y todas las cuestiones si esto sigue continuando. Ojalá que no. Ojalá que no, ojalá sí se apoye, sí existan estos recursos para los artistas, para que la gente pueda acceder a la cultura. Porque de verdad, no es, vaya, no es un secreto, me consta porque lo viví, mucha gente, sobre todo en estados muy pobres como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, no tienen acceso a la cultura, ¿no? O sea, una vez asistimos a presentar una obra a un poblado en Guerrero y la gente estaba maravillada, parece que les había llegado el último iPod. No, era teatro. Y estaban muy emocionados. Entonces nos dimos cuenta que
efectivamente la cultura se ha convertido elitista, se ha centralizado totalmente y solo unos cuantos, ¿no? Entonces, no, la cultura es, como ya lo dije, es un derecho para todos. Los artistas, por favor, los promotores, la gente que se dedica a estar en este medio, tenemos que estar muy atentos en lo que va a pasar con esta secretaría para que precisamente se cumplan las funciones que tienen que cumplir y la gente pueda acceder a los derechos que tiene, nosotros también como artistas ser apoyados, como este festival, como todos otros festivales que también son creados para que la gente vaya y vea, acceda a la cultura. Entonces tenemos que estar muy atentos, yo creo que es un llamado para todos, sí. Y que sigan apoyando el arte, la cultura es muy importante, y los artistas que están generando proyectos de manera independiente, hay que apoyarlos. Apenas vi, fui a ver una obra, a un espacio, el lugar era un departamento y lo transformaron ya en un foro. Creo que eso va a ser, eso nos está retratando, nos habla de lo que va a pasar con el teatro o con otras disciplinas en el futuro. Como ya la gente no puede pagar un boleto tan caro, o los artistas no podemos pagar un foro tan caro, pues está viendo este tipo de alternativas y la gente tiene que apoyar. Claro, y eso se supone porque ayer estaba yo apenas viendo la cartelera comercial y créeme que me espanto, precios de 600, 800 pesos, vi 250, 300, digo yo. ¿O cómo voy? Sí, definitivamente. Y estos grupos, que que son completamente profesionales, grupos independientes, tienen esa calidad y además son muy accesibles, pues es la única forma más fácil del contacto con nosotros, ¿no? La comunidad pues da la mano, pues acercarnos. Porque parecería entonces que la cultura únicamente se debe de pagar en esos centros culturales como el que tenemos ahí en la esquina, que está muy grandote, muy hermoso, pero sin embargo da cosas que, pues ahora sí que baratijas, ¿no? Y bien caras. Porque no te deja nada, no te deja ni siquiera una idea, un pensamiento, algo que reflexiones después. Esto sí, eso es muy importante. Es del pueblo para el pueblo, así para acabar con una forma yo populista para que no exista. Exacto, sí, definitivamente, ¿no? Bueno, pues vamos. Muchas gracias, bueno, de verdad, gracias a tu espacio, a la gente que te ve, de verdad, hemos tenido mucha respuesta después de las primeras entrevistas, sí, que tuvimos, pues la verdad es que estamos impresionados el impacto de la gente que te ve. Y ojalá sigan apoyando este tipo de medios alternativos, porque es la forma en que nosotros damos a conocer. Hablando de alternativos. Hablando de alternativos, también este espacio de comunicación es alternativo, sigan apoyando, sigan viendo, trae cosas bien interesantes. Yo me he chutado ahí los videos y la verdad, de verdad te felicito, Mario, que estés promoviendo a todos los artistas independientes. Pues mira, la verdad, con estas cuestiones así, con estas formas, uno se trabaja bien a gusto. Porque como te decía al principio, me da mucho gusto que no haya egos, ¿no? Claro. No existe eso de que, no, pues yo lo mío y lo defiendo a capa y espada. No, me parece muy interesante. Así están, vayan, van a ser del primero al 31 de octubre. Consulten la cartelera en fanpage CAM Jadevolucionarte AC o pídanos la cartelera a través de jadevolucionarte@gmail.com. Se la hacemos llegar sin ningún costo, les va a encantar la programación y pueden ir porque solamente hay espectáculos de entrada libre o de cooperación voluntaria. Así que no hay excusas. No hay excusas. Y las distancias, señores. Por favor, si van a un partido de fútbol, ¿por qué no van a ir? Sí. Bueno, ya no lo hago. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Crítica aquí en la Romita. Nos vemos. Muy bien.